65.000 militares, más de 180 aviones y 60 helicópteros participarán en una revisión integral sorpresa de las tropas, una medida ordenada por Vladimir Putin y que abarca las unidades ubicadas en el Distrito Central Militar del país, que incluye la región del Volga, los Urales y la parte oeste de Siberia. La operación durará una semana y tiene por objeto comprobar el estado de preparación de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa ha ordenado que los informes sobre el transcurso de las maniobras sean presentados a diario. También ha decretado que los agregados militares de otros países sean avisados de esta iniciativa.